Casi 20 años llevaban esperando muchos seguidores del mítico Indiana Jones para que el arqueólogo volviera a coger su sombrero y se embarcase en una nueva aventura. Casi 2 décadas, pero este jueves finalizaba la espera para muchos de ellos, que ya podían ver en las pantallas españolas la última entrega de la saga dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por un Harrison Ford un poco más madurito. Algunos aprovecharon las primeras sesiones. Hola, buenas. ¿Has entrado hasta Indiana Jones? ¿Me das 2, por favor? Sí, ¿a qué hora? Ahora a las 6 y algo tenéis, ¿no? Los que ya han visto Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal aseguran que la espera ha merecido la pena. Es de la más fuerte, la que más acción tiene. Se han pasado los años, pero sigue todo igual. Yo me sigo quedando con la primera. En cuanto a si Ford está mayor o no para el papel, los fans son los fans. No, está estupendo de principio a final. Se le nota, pero está muy atractivo, ¿eh? Sí, todavía llama mucho la atención, sí. Se le nota a Jadillo y el guión está hecho para justificarlo, vamos. Los que aún no la hayan visto y quieran juzgar por sí mismos, que no se alarmen por la gran expectación. Las salas españolas exhibirán la película con un volumen casi 5 veces superior al de un estreno normal.